que es importante a todos los compañeros y a toda la gente de Valdense explicarle algunas cosas que creo que son importantes que la gente sepa. Hoy estamos a 3 de abril, ¿no? 4 de abril. 4 de abril. Primer síntoma que ya estoy un poquito más bien. 4 de abril. Y estamos a 56, 57 días de unas elecciones, en donde la gente está muy fría, sobre todo la gente de la actividad política, se ha visto poco movimiento y la campaña electoral que ha comenzado ahora ha empezado más en base a críticas, a agravios, a insultos, a descalificaciones, que más a decir, bueno, vos querés ser candidato a intendente, ¿qué vas a hacer por mi departamento? ¿Qué vas a hacer por Valdense? Como que los políticos no están opinando de eso. Lo que se están dedicando a opinar es hablar mal del otro, hablar mal de la vida privada y personal de otro, hablar a descalificar a su circunstancial adversario, a su circunstancial contrincante. Cuando yo les digo sinceramente, en mi caso, quiero ser intendente de Colonia por 5 años con el apoyo de ustedes, que no es un apoyo con un voto, sino que es un apoyo con confianza para que pueda ser intendente de Colonia y hacer las cosas mejor. Nosotros no vamos a referirnos en ninguna crítica al doctor Zimmer y a su intendencia, y más en el momento en el cual está el doctor Zimmer pasando, que nosotros no vamos a decir ninguna opinión más con un medio de comunicación. Y luego haremos alguna nota en algún otro medio de comunicación. Ninguna opinión vamos a vertir de las decisiones de la justicia. Las decisiones de la justicia, en un país serio, los dirigentes políticos debemos acatarlas. Los políticos no podemos emitir y decir si está bien o mal una decisión de la justicia, de temas que ustedes agarran y prenden un medio de comunicación y se enteran. Nosotros no podemos emitir opiniones. Nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero debemos callarnos. ¿Por qué? Por respeto a la separación de poderes. Un país serio, a diferencia, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, con la República Argentina, en donde en la República Argentina los dirigentes políticos se meten y opinan de cualquier cosa y se opinan de la justicia y la pasan por arriba. No, en Uruguay es un poder independiente al cual debemos respetar. Nosotros estamos a 50 y pico de días de una elección donde nuestras listas van a ser la lista 12, nuestra lista 12, que me lleva como primer candidato a ser intendente de todos los colonienses, y la lista 1212 o doble 12, que lleva como candidato a la presidencia de la República a Luis Alberto Lacalle Pou, que es un hombre joven, que tiene mi edad y que entendemos, tanto él desde la presidencia como nosotros desde la intendencia, que se pueden hacer mejor las cosas. Que no vamos a criticar ni agraviar a nadie, porque la política que tenemos que dejar para el futuro, sobre todo para estos niños que están ahí, y fundamentalmente también para el hincha que tengo ahí, Juancito, el hijo de Marcelo, de un amigo y de Ana, tenemos que dejar un país mejor. 2 meses queda. El 1 de junio, acompañarnos con la lista 12. De mí no esperen promesas. De mí no esperen crearle falsas expectativas a la gente. De mí no esperen que critique, ni agravie, ni insulte a nadie. De mí esperen el esfuerzo y el sacrificio personal para ser una gran intendencia. Quiero quedar en la historia como quedó mi amigo Juan Chiruche en San José, como un gran intendente, como un hombre que hizo cosas, y yo quiero que a mí la gente me recuerde dentro de 30 años como un hombre que hizo un gran departamento y que construyó y que las cosas las hizo bien. Muchísimas gracias, mucha fuerza para seguir trabajando por esta lista 12, para el 1 de junio poder tener los votos necesarios para poder ser el candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Colonia. Muchísimas gracias y voy a recibir todas las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchísimas gracias. Estar cerca de la gente anciana, porque todos vamos hacia ese mismo lugar. El que piense que no vamos a llegar, todos llegamos y a todos nos va a pasar. Tal vez a mí me pasa por tener tíos, mi papá que estuvo muy mal, mi madre que también estuvo mal,
que te pones más sensible porque te das cuenta que en cualquier momento los podés perder. Y también por distintas situaciones que me han tocado pasar. Hace poco tiempo estuve con un primo mío que le decía: che, mi padre está tomando mucho vino, no sé qué hacer con él, el médico le mandó a no tomar vino. Y dice: che, ¿qué edad tiene don Ricardo, tu papá? 88 años. Y mi primo me dice que su papá, mi tío, falleció hace ya varios años de cáncer a los huesos. Me decía, ojalá yo tuviera a mi padre para poder tomarme un vino con él. Entonces aprendí con esa sabiduría de que tengo que aprovecharlo y disfrutar el tiempo que pueda estar conmigo. Bueno, ese cariño que uno tiene que tener por sus padres, por sus abuelos, desde el gobierno departamental lo queremos hacer en muchas casas donde hay ancianos que no tienen ese apoyo de un hijo, de una hija o de gente que los quiera, los aprecie.